R de rudo, con R de rock, rock rudo, lucha libre, máscaras y rock de alto voltaje. Habla de un buen maestro. Y por lo mismo, aquí en R de rudo preparamos una dinámica especial para la demencia dorada. ¿Están listos? A ver, dice por ahí Bob Flock. ¿Están listas, criaturas? Muy bien. Dice, ¿qué dice? Dice, clases de 20 quilates con la demencia dorada. Muy bien, a ver, ¿de qué se trata las clases de 20 quilates? 24. Ok, 24. De 24. Soy malo en matemáticas. Eso quiere decir que es buen maestro. Esa fue la primera prueba. Okay. Esa fue la primera prueba, porque okay. Yo soy muy malo. A ver, entonces, el profe Golden es buen profe en temas de lucha libre. Pero vamos entonces nosotros a viajar por unos minutos aquí en este R de Rudo. Imaginemos al profe Golden de alguna materia de la escuela. ¡Ay, no! Tocando ese tema, a ver. Es más exigente en lo del estudio. ¡Eso! A ver, venga. Es y entonces, maestro, ¿eh? Profe Golden, ¿qué materia vas a enseñar a tus educandos? Metrología dimensional. ¡Ay, ay! ¿Qué es? Yo me voy alumno, porque no la Ok. Ver. Pero preséntate como profe. Profe, y nos vas a dar clase de ¿qué? Metrología dimensional. Vale, sale. Señoras y señores, yo voy llegando porque pues yo sí era el que. Yo soy el que me siento hasta atrás. Señores. Y empiezo a molestar aquí. Esta clase es más de habilidad mental que de habilidad escrita. Por favor, pongan atención, dígame. ¿Puede ir al baño, profe? No se puede. Llegó tarde. Ustedes ya tuvieron. Ya tuvieron sus 10 minutos antes de entrar a mi clase. Por favor, tolérenme y yo los toleraré. Metrología dimensional es una materia que llevamos aquí en el Politécnico para darnos base un poquito de lo que vamos a hacer. ¿Qué están diciendo? Señorita, por favor. Señorita Guacamaya de los pelos. De los pelos pintados, por favor. Atención a mí. Sí, profesor. Miren, vamos a ser un poquito más activos. No los quiero con sus manitas aquí. Por favor, agarren su cuaderno, su lapicito. No traje mochila. Ya les dio el mal de pollo. Profe, ¿a qué hora salimos? Llevamos 5 minutos. ¡Y todavía nos faltan! ¡Bien! ¡Se rimó bien! Oiga, sí la arma. Con la paciencia de tener a un alumno como uno. Hijo de su mouse. No, bien, amigo, muchísimas gracias. Vamos a revisar esto porque tenemos otras cosas preparadas. Ayúdenos rápidamente a comentar esto que nos metimos a de chismosos en su red. ¿Qué es esto? Cuenta. Es mi novio. No es tu novio, es su esposo. Es mi esposo. Sí. Ya lo sabemos. Bien. Pero mira, me cae más mal él que yo cuando me veo al espejo. ¿Y aquí? ¿Te dieron de dónde? ¿Te pegaron o qué? No, es que imagínate, me tocó un peso completo me aplastó. Eso fue en Indifes. Fue la primera lucha que tuvimos ese domingo. Sí, cierto. Vuela en un flycito hacia afuera, cae mortal sobre el corral y se abre literalmente 15 centímetros. La lesión, esta la vamos a subir a redes. Se abrió y continuó la lucha y nos aventamos 3 luchas más. Terrible. Hay que platicar muchísimas cosas. Desafortunadamente, se nos ha terminado el tiempo. Pandilla, Demencia Dorada, muchas gracias. No, al contrario. El 14 de enero nos encontramos allá, ¿no? Primeramente Dios, a las 7 de la tarde, Arena López Mateos, la gran Demencia Dorada con Innova. R de Rudo, continuamos. Hasta la próxima.